Las saetas de los presos de la cárcel de Arcos quedaron grabados en la memoria y en el corazón de un pequeño niño que por su ventana escuchaba estos cantes merecedores de la libertad. Ese recuerdo imborrable marcaría los primeros soniquetes de un flamenco que formaría parte de la banda sonora de la vida de este gaditano, que con los años se convertiría en espectador privilegiado de los momentos más íntimos y espontáneos de los principales artistas del flamenco de nuestro país. Aunque él se considera más poeta que flamencólogo, su aportación a este arte lo encumbró con diferentes reconocimientos por su trabajo en Televisión Española a través del programa Rito y Geografía del Cante, con el que obtuvo el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología. Aunque vive en Madrid, es habitual verlo en Arcos y en Jerez, donde cada año acude al Festival de Flamenco y en el que en esta última edición se le ha concedido el Premio Internacional de Flamenco Ciudad de Jerez. Esa semana, en Entrevistas de Palacio, nos acompaña José María Velázquez Castelo. Sí, nací en Cádiz, me crié en Arcos de la Frontera, tengo la doble nacionalidad, gaditana y arqueña. ¿Y cómo fue toda su infancia? ¿Qué recuerdos tiene de nuestra provincia y, sobre todo, de dónde le viene a usted ese amor o ese descubrimiento por el flamenco? Bueno, son unos sonidos que yo tengo desde que era muy pequeño. Uh-huh. Unos sonidos, digamos, muy dentro de mí. Mi casa en Arcos, una casa muy grande, en el barrio alto, en el barrio antiguo. Estaba al lado de una cárcel, de la cárcel, que ya no existe. Entonces, había una costumbre en Arcos, que a mí me parecía una costumbre bastante cruel e injusta, que consistía en que el Viernes Santo, el preso que cantara mejor la saeta, pues lo ponían en libertad. De manera que esos presos, en el patio, durante todo el día, incluso durante toda la noche, cantaban y ensayaban las saetas. Era una especie de grito de libertad. Uh-huh. Y ese sonido, yo tenía 3 años, y durante toda mi niñez esos sonidos estaban muy presentes en mí y se quedaron muy dentro de mí, esos sonidos de las saetas. Y por otro lado, enfrente de casa y de la habitación donde yo dormía, había un tabanco, y los sábados, cuando venían los trabajadores, después de pasar por su casa, lo primero que hacían era ir a ese tabanco y cantaban, normalmente fandango, sin guitarra y sin nada, porque entonces no había ni guitarra ni nada, solamente a golpe de, yo le digo fandango demostrador, porque daban golpes con la mano o con los nudillos en la madera. Bueno, pues esos sonidos, tanto los de la cárcel como de ese tabanco que estaba enfrente de casa, se quedaron en mí para siempre. Y era como un sonido enigmático, lleno de misterio, que desde el primer momento yo intenté desvelar esos misterios y por qué me atraían. Entonces, bueno, conocí allí en Arcos desde muy niño, pues la gente que cantaban, los cantadores de allí, locales, ¿no? Y conforme fui creciendo, me fui acercando a Jerez, que, como usted sabe, es una de los puntos geográficos más importantes del flamenco histórico. Y empecé a establecer relación con los cantadores de Jerez, con Diego Rico, con la familia de los Soto Sordera, con la familia de los Terremoto, los Paulera, etcétera, ¿no? Y coincidió también, yo era muy, muy joven entonces, con que se creó en Jerez la Cátedra de Flamencología, que además estaba muy unido a la poesía, pues, porque los
integrantes de ese incipiente cátedra de flamencología eran poetas, como Juan de la Plata, Manolo Ríos Ruiz, Manolo Pérez Celdrán, eran todos ellos poetas, escritores, y hacían una revista de poesía, además de otra de flamenco, y empezaron con las actividades tanto literarias como en torno al flamenco. Y bueno, pues seguí esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de esos sonidos que desde muy pequeño me envolvían y estaban muy dentro de mí. ¿Y su forma de expresarlo era a través de la poesía también? Sí, colaborando con esas publicaciones. Sí, hay un, digamos, no un paralelismo, sino van unidos la poesía y la música flamenca, en mi caso, van unidos, ¿no? Están muy relacionados, íntimamente relacionados. No hago ningún tipo de distingos, ¿no? Y sí, efectivamente, ya entonces me empezaba a escribir. Mis primeros versos se publicaban. Bueno, yo empecé a escribir con 14 años, creo que con 15 años publiqué mi primer poema en una revista de Sevilla, que ya no existe. Pero, y aquí en Jerez, la revista que hacía la Cátedra de Flamencología, pues publicaba también mis versos, los primeros versos. Incluso los tenía que recitar delante de esos artistas con los que usted ya empezaba a tener cierto contacto en nuestra ciudad. Sí, efectivamente, el primer, que yo recuerde, la primera lectura de poemas se dio en la Cátedra de Flamencología de Jerez, que estaba instalada en el sitio donde ahora mismo nos encontramos, aquí cerca del Palacio de Villavicencio. Y había un pequeño patio, en ese patio se organizaban veladas literarias y veladas flamencas, y di por primera vez mi lectura de poemas. Había mucha gente y estaban en primera fila presente el viejo tío Parrilla de Jerez y el tío Borrico, los dos orondos patriarcas vestidos de negro, muy elegantes con sus corbatas negras. Tío Parrilla utilizaba corbata de pajarita porque había tenido una operación en la garganta y tenía un extraño aparato aquí y hablaba pues con unos artilugios. Entonces, mientras yo leía mi poema, terminaba una estrofa y ellos me jaleaban. Y me decían, ole, ole, y continuamente. Claro, eso me desequilibraba, ¿no? Y me producía cierta angustia, como es lógico. Además, yo era casi un niño. Y bueno, terminé a duras penas de leer mis poemas y ellos dos se levantaron después de haber estado jaleándome continuamente y me besaron y me dijeron, sobrino, has estado muy bien, pero menos mal que te hemos jaleado, porque te vimos un poquito nervioso. Fue un drama. Bien, pero eran gente, en aquella época, pues eran gente muy, muy caballerosa, muy, y eran grandes maestros del flamenco, muy considerados aquí en Jerez, ¿no? Porque una de las cosas que hizo también la Cátedra de Flamencología, que hay que tenerlo muy en cuenta, es que a ciertos personajes que estaban un poco marginados y casi desconocidos, que tenían una vida difícil y artística, pues se tenían que ir a las ventas de las afueras de Jerez y la fiesta de los señoritos, y estaban muy supeditados a una circunstancia no precisamente la más positiva para un artista, pero la Cátedra de Flamencología, digamos que los rescató y organizó para ellos pues veladas flamencas, conciertos flamencos, y uno de ellos fue Tío Borrico, precisamente. Se dignificaba el arte y el talento de los flamencos de la ciudad. Claro, a través de, con otros criterios ya distintos a los que estaban en Jerez, en ciertas, digamos, estamentos sociales, ¿no? Entonces dignificó el flamenco y se
y se valorizó realmente un arte que estaba un poco casi marginal, ¿no? En Jerez, aparte de que había grandes artistas que ya salían fuera y tuvieron una trayectoria muy brillante, por ejemplo, Manuel Morao, sí, que fue el gran guitarrista de Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín, que se llamaba, y Manuel Morao era el gran guitarrista de los grandes espectáculos en los escenarios del mundo con Antonio. Y Antonio lo dijo, la guitarra ideal para mi baile es la de Manuel Morao. Y Manuel Morao ya acompañó a todo el mundo a la guitarra y grabó con Antonio Mairena y con Terremoto y con La Paquera y con muchísimos artistas. Afortunadamente vive, sí. Manuel Morao es un gran maestro y un gran amigo. José María, ¿en qué momento da usted el salto a Madrid? Porque ha seguido trabajando, difundiendo el flamenco, pero ya en la capital bueno, de España a través de diferentes formatos. Estuvieron por aquí Ramón Massach, un fotógrafo magnífico, histórico podemos decir ya, y en esa época Ramón Massach estaba haciendo fotos en arco para un libro. Pero él también hacía documentales cinematográficos. Uh-huh. Y me animó a que me fuera a Madrid, porque eso, y ya una vez que yo llegué a Madrid fui ayudante de dirección con Ramón Massach en una serie de documentales, ¿no?, que hacíamos para Televisión Española y después otros documentales también de tipo turístico. Que no necesariamente centrado en el flamenco, sino en otro sector. El cine como oficio, ¿no? Como independientemente de la temática, ¿no? Me acuerdo que hicimos un documental muy bonito para una serie que había entonces en televisión. Ya esas series desafortunadamente no existen. Se llamaba Conozco usted España. Hicimos un documental muy bonito sobre Juan Ramón Jiménez, uh-huh, la Andalucía de Juan Ramón. Y nos fuimos a Moguer, donde nació Juan Ramón, en Huelva. Y ahí estuvimos rodando casi 2 meses ese documental sobre Juan Ramón Jiménez. Yo era el ayudante de dirección, como te digo, y Ramón me pidió que fuera a buscar a un borriquito pequeño, que iba a ser el platero. Uh-huh. Y bueno, estuvo con nosotros el borrico por esos 2 meses y le dábamos chuchería. Y entonces era como un perrito, venía siempre con nosotros. Y cuando ya terminamos, todos los coches cargados, los coches de cámara y las luces, y entonces se necesitaba mucha luz para rodar si era de noche, no es como ahora, ¿no?, que el vídeo es mucho más luminoso que el ojo humano incluso. Y nos montamos todos los coches y bueno, y ya nos marchábamos a Madrid una vez que habíamos finalizado el rodaje. Y de pronto vimos por detrás en el retrovisor que no seguía el burrito, el platero, no se quería ir de nosotros y no seguía. Bueno, fue un drama despedirnos de porque tuve yo que ir a buscar al dueño, que justo era el borrico, hombre, y lléveselo porque está detrás nuestro, que estamos ya, lleva 15 kilómetros corriendo detrás de los coches, ¿no? Bueno, son pequeñas anécdotas que ocurren en los rodajes. Y fue una etapa muy enriquecedora para mí, porque yo aprendí mucho del maestro Massach, uh-huh, muchísimo. Después hicimos las dos series, Rito y Geografía del Cante y Rito y Geografía del Baile. Mario Gómez, Pedro Turbica y yo, con el equipo de cámara, sonido y todo ese, y luces y todo eso. Y la idea era grabar todo en los lugares, uh-huh, donde se producía el cante, ¿no?
es decir, en la casa de los vecinos, en casas de vecinos, en tabernones, en sitios de reunión donde se reunían ellos, ¿no? Incluso a las grandes figuras de entonces, como era Manolo Caracol o Pepe Marchena o Antonio Mairena, o un incipiente Paco de Lucía que ya estaba brillando por los escenarios del mundo, pues le procurábamos una reunión con las personas que ellos quisieran, familiares, amigos íntimos, y entonces hacíamos una reunión como ellos la hacían cuando querían compartir con amigos un rato de música. Y rodábamos eso en la no utilizábamos ni decorados ni escenario, eran todos decorados naturales los lugares donde ellos solían reunirse con su gente, ¿no? Hicimos Mario, Pedro y yo 100 programas de media hora. Uh-huh. Para la serie Ritografía del Cante y 13 programas para Ritografía del Baile. ¿Y cómo fueron todas esas horas de grabación? ¿Cómo fue como amante del flamenco, como persona que desde pequeño ha tenido esa banda sonora acompañándole en su vida? ¿Cómo fue para usted como experiencia y como conocedor del flamenco el poder estar grabando en ese ambiente a grandes figuras del flamenco de la época y jóvenes promesas de entonces? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando iniciamos Ritografía, yo todo eso era lo que había vivido, lo que sabe mi experiencia vital flamenca, podemos decir. Es decir, yo conocía esas reuniones, y las conocía en Jerez, con Tibor Rico, con los Terremotos, con los Sordera, con los Moraos, ¿no? Ese mundo yo lo conocía perfectamente. Y después, antes de Rito, José Manuel Caballero Bonal, que es un escritor de Jerez, como bien se sabe, hizo un trabajo discográfico que se llamaba El Archivo del Cante Flamenco. Y esa idea de grabar en los sitios donde se producía y donde se surgía el flamenco de manera natural, no en el escenario, pues él la puso en marcha para hacer el archivo. Y entonces me pidió que yo lo acompañara en algunos tramos de esas grabaciones. Estuvo grabando desde el año 64 hasta el 66, fueron 2 años, y yo lo acompañé en muchas de esas grabaciones. Y efectivamente, otra vez, el flamenco en su espacio natural, ¿no? Y eso es lo que nosotros también quisimos hacer en Rito, uh-huh, que fuera en su espacio natural. Entonces, tanto a los grandes popes del flamenco de entonces, como era Marchena, Mairena y Caracol, pues el hecho de reunirnos en un lugar con sus amigos íntimos, para ellos era un asunto muy gratificante y se encontraban muy cómodos. ¿No se sentían violentos porque se podía estar invadiendo su intimidad en su momento más espontáneo? Aprendimos, y eso yo lo había aprendido también durante las grabaciones de Caballero Bonal, que esas reuniones, esas fiestas, lo mejor es dejar que surjan de una manera natural. Entonces lo que hacíamos es que llegábamos al lugar donde íbamos a rodar, por ejemplo, aquí en Jerez, en la casa de Tianica, la Piriñaca, por ejemplo, en la casa de Terremoto, pues invadíamos una habitación o un patio o un lugar de reunión con todos los focos, las cámaras, la vía del traveling, en fin, ese circo tremendo, y lo dejábamos puesto, ¿no?
A lo que surgiera. Y entonces empezábamos a charlar, porque yo llevaba lo que entonces se llamaba la parte de flamencología, es decir, era el que sabía de flamenco, porque lo había vivido. O sea, era una experiencia que yo tenía, muy viva, además. Uh-huh. Y hablábamos y tal, y lo primero que hacíamos era la entrevista. Y pues lo entrevistaba, con lo mismo que usted me está entrevistando ahora, y ya se relajaba. Y se olvidaban de los focos y de las cámaras y de una plumita que teníamos para hacer algún... ¿no? Y entonces, pues, en un momento determinado, decía, bueno, cuando empezamos, porque tengo ya ganas de cantar, ¿no? Y entonces estaba ahí el guitarrista, pues ya se habían tomado los tonos y pues entonces se empezaba a rodar de una forma natural, no había nada forzado. Por eso, si usted observa la serie Ritos Geografía del Cante, parece que no hay cámara. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es una cosa forzada, sino es una cosa muy que surgía de manera natural. Entonces, por eso tiene esa garra, tiene esa fuerza. Caracol lo quiso hacer en su casa, con su familia, con sus hijos y sus nietas, y con Melchor de Marchena a la guitarra. Y era una casa que era una casa nueva. Y quiero que se haga en mi casa, que entre la primera fiesta que se va a hacer es esta, la primera guitarra que va a entrar es la de Melchor, y es una fiesta que yo quiero hacer para mis amigos. Bueno, y fue una fiesta magnífica y Caracol cantó extraordinario. ¿Qué ha aprendido usted de estos artistas flamencos, de estos hombres o nombres grandes del flamenco de aquella época? Pues aprendí mucho. Yo ya conocía, desde muy pequeño conocía ya ese mundo, y había entrado en la casa de ellos. Y ellos me recibían en muchas de, tanto en Jerez como, por ejemplo, en Lebrija, los Peñas de Lebrija, uh-huh. los Bacán. Lebrija, ellos me recibían como si fuera alguien más de la familia, y todas esas fiestas las conocía yo. Pues aprendí muchas cosas, entre ellos cuando el arte surge de una manera espontánea y transmite de una manera especial, es decir, la transmisión del arte de una manera natural y que te envuelve esa música, ¿no? ¿En algún momento ha tenido la tentación o se ha atrevido a participar de forma activa dentro del cante flamenco o del baile? Bueno, el baile... Aunque sea una... Yo, lo que yo, viene siendo una pequeña participación dentro de ese entorno festivo. No, nunca. Porque en el baile los bailadores me tienen mucha envidia. Ellos saben que si yo salgo a bailar un día, ellos se tienen que ir al campo a coger aceitunas. Y los cantadores me también. Me los cargo a todos. Y los cantadores una vez canté y me metieron preso, de lo mal que lo hice. Así que definitivamente he desistido. Entre la envidia y la cárcel he desistido de eso. No, he sido admitido desde muy pequeño en esas asambleas, uh-huh. que eran especies de rituales, donde el arte era una cosa muy, muy vivida, ¿no? Donde no había espectadores, donde no había público. Era los cantes que se hacían para ellos mismos. Y donde se establecía una especie de diálogo entre ellos. Y esto es importante en el flamenco, porque alguien decía una letra alusiva a otra persona que estaba allí, que también cantaba, y esta persona le respondía también con un cante. Y se establecía un diálogo muy intenso a través de la música. ¿Cómo ha visto la evolución del flamenco
incluso de los propios artistas, cantadores en este caso. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el flamenco es un género musical con una personalidad muy, muy fuerte y sobre todo con un fondo, ¿no? Con un fondo también muy potente. Uh-huh. Por eso es un arte que fuera de España es muy considerado. Yo he dado conferencias siempre ilustradas pues en muchos países, en Japón, en Dinamarca, en Inglaterra, en Francia, yo que sé, hasta en Egipto, en Líbano, en muchos países, y hay un interés enorme por el flamenco. El flamenco tiene una gran fuerza, tiene una gran personalidad, una gran potencia y es muy atractivo para las personas que tienen cierta sensibilidad, ¿no? Fuera de España. Es más considerado el flamenco fuera que dentro de España, mucho más. Mucho más, eso he podido advertirlo, ¿no? Y esa es una experiencia hermosa, ver que nuestro arte fuera es considerado, ¿no? Está considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo no sé si eso ha cambiado en algo el flamenco antes de ser nombrado o después. Siempre ha sido patrimonio de la humanidad y siempre ha tenido mucho éxito. Eso yo creo que es una cuestión de los políticos. Uh-huh. Eso, Enrique Morente decía, cuando salió esto del flamenco patrimonio, dice, la humanidad es patrimonio del flamenco, decía Enrique Morente, ¿no? mi querido y recordado amigo. Y teníamos la misma edad y se nos fue. Sí. Ahora que estamos también en pleno Festival de Flamenco de Jerez, la nueva savia puede llegar a alcanzar aquellos momentos que usted ha descrito a lo largo de esta... Claro, por supuesto. Lo que pasa es que todo hay que considerarlo, cualquier cosa que se quiera hacer un análisis sobre ella, tiempo, lugar y gente. Uh-huh. Sí. Es decir, yo puedo hablar de una época determinada, pero esta es otra época, otro tiempo, otros lugares y otras personas. Y el flamenco es un arte y un arte vivo. El flamenco no es un arte que está para ponerlo en una vitrina de un museo. Es vivo y por lo tanto evoluciona, como evoluciona la pintura y como evoluciona el cine y como evoluciona el teatro y como evoluciona la poesía uh-huh. o la narrativa. Y el flamenco también es un arte y por lo tanto evoluciona. Y los artistas evolucionan. Y los artistas viajan a otros lugares. Ahora viajan mucho, afortunadamente, y porque tienen un medio de ejercer su profesión. ¿No? Y establecen contacto con otras músicas y con otras artes fuera de España. Entonces, como músicos que son, pues naturalmente esas músicas pues ellos la absorben también, lo mismo que el flamenco influye en otras músicas, ¿no? Hay una reciprocidad, podemos decir, artística con el flamenco y otras manifestaciones artísticas de fuera de España. ¿Y cómo vive el Festival de Jerez? Desde mucho antes de... Bueno, yo creo que el Festival de Jerez para mí es una de las celebraciones, y cuando digo lo de celebración, efectivamente es cierto, flamenca más importante del mundo, sobre todo si en cuanto a la danza, uh-huh. a la danza flamenca y a la danza española. Es una manifestación. Gracias también a la inteligencia y a la sensibilidad de su directora actual, que es Isamay Benavente, que es una persona extraordinaria, con una visión magnífica y que lo está gestionando estupendamente.
Ella es una mujer muy valiosa. Y el festival tiene un gran éxito. Pero gracias a las personas que vienen de fuera, sí, de 30 o 40 países, que vienen a los cursos de baile, pero no solamente vienen a los cursos de baile, vienen a asistir a todos los conciertos y a los espectáculos. Y gracias a eso el festival sobrevive y vive. Si no, me parece a mí que no pudiera ser. Así que otra vez hay que contar con las personas de más allá de nuestra frontera para que el flamenco siga subsistiendo. Mi amigo José de la Tomasa, que es un gran cantador y un maestro considerado, pues coincidimos. Yo voy siempre al Festival de Nimes en Francia, sí, a dar conferencia todos los años. Y él decía una frase muy significativa y muy ilustrativa. Decía que siempre nos quedará Nimes, como siempre nos quedará París, como la película Casablanca, ¿no? Siempre nos quedará Nimes. Y eso es cierto, siempre nos quedará Nimes y Tokio y Nueva York y París, ¿no? Porque en Casa del Herrero, cuchara de palo. No lo sé. ¿O porque aquí no valoramos lo que tenemos? Yo creo que nosotros, nuestra naturaleza tiene unas características que no valora realmente lo que tenemos. Y somos más bien autodestructivos. Destruimos nuestro patrimonio, quemamos nuestros bosques, nuestra arquitectura la destruimos, tanto popular como monumental. Bueno, tenemos esa tendencia terrible. Y cuando vienen, y yo hablo con mucha gente de fuera de España, gente culta y personas relacionadas con el arte, ¿cómo es posible que en España no se valore el flamenco con la calidad artística y con esa altura musical que tiene el flamenco? Y yo no sé qué contestarle, porque realmente, ¿qué le voy a decir? ¿No? José María ha recibido el premio internacional, bueno, ha recibido muchísimos premios, reconocimientos como el Premio Nacional de Flamencología y el último, en estos días, el tercer Premio Internacional del Flamenco de Ciudad de Jerez, por toda su trayectoria en la promoción, en la difusión y, del arte flamenco. ¿Cómo acoge este reconocimiento? Hombre, con muchos de los... Como dice Manuel Morao, los premios hay que agradecerlo y recogerlo. Sí, para mí, hombre, es un honor, no cabe la menor duda. Cuando alguien reconoce tu trabajo, siempre es gratificante. Y por lo tanto, pues muy agradecido, ¿no? Muy agradecido por alguien que reconoce tu trabajo, ¿no? Y reconoce tu trayectoria, ¿no? Pues muchas gracias por ese galardón, ¿no? Él lleva más de 34 años con un programa en activo en Radio Nacional de España. Desde lo público, ahora que hemos estado comentando el tema de la promoción del flamenco, de que el flamenco sobreviva gracias a, también en buena parte a las personas fuera de nuestra frontera, ¿se necesitaría un mayor apoyo institucional y económico en la difusión de este arte a nivel nacional, no solamente andaluz? Yo no puedo decir nada de eso porque son las instituciones las que tienen que dar el paso, ¿no? No sé yo quién tiene que... No, ellos supongo que sí son... ¿O se necesitaría mayor espacio en medios? Hombre, yo creo que si esas instituciones o quien dirige esas instituciones son personas inteligentes, personas sensibles, personas responsables y personas cultas, pues no cabe duda que apoyarían al flamenco sin ningún tipo de dudas, ¿no? Lo que pasa es que no sé si serán inteligentes y sensibles y cultas como para eso. Vamos a hablar de la parte más literaria, más, que va
como ha comentado al principio, íntimamente vinculada a su amor también por el flamenco. No tiene una obra muy amplia, pero sí ha supuesto un peso muy importante en toda su trayectoria, tanto profesional como también personal, ¿no? Sus publicaciones y sus poemas. Sí, sí, bueno, yo me considero fundamentalmente poeta. Uh-huh. Y a través de la poesía es donde yo llevo a cabo mis trabajos, incluso en el flamenco, mis programas de radio, que llevo ya 34 años, será en este otoño próximo, que cumple en antena mi programa Nuestro Flamenco en Radio Clásica de Radio Nacional de España. También mis artículos en El Cultural, en el semanario El Cultural, llevo 12 años llevando las páginas de flamenco, mis conferencias por todo el mundo. Pero realmente, digamos, el espíritu que me guía es el espíritu poético, o sea, la poesía como motor que me mueve a llevar a cabo toda esta actividad. Y escribo mis poemas, o escribo un guión radiofónico, pero siempre teniendo en cuenta mi parte como escritor de poemas, no como escritor, como digamos guionista, sí, ¿no? Sino como poeta fundamentalmente, ¿no? Y es ahí donde yo me apoyo para llevar a cabo toda mi actividad. ¿Y a qué le escribe? Pues realmente no me lo planteo. Cuando escribo no me lo planteo, escribo. Hay personas que dicen, no, yo escribo por esta circunstancia, está dirigido. No me lo planteo. Es algo que podría interferir en la acción poética, ¿no? Es otro mundo, es otra dimensión, la poesía, como la música, ¿no? Y cuando estoy escribiendo poemas, estoy en un mundo interior muy particular, donde no existe ese tipo de consideraciones. ¿Pero se siente más cómodo transmitiendo a través de la poesía que a lo mejor escribiendo sus artículos de crítica? Yo lo considero todo dentro del mundo de poético. ¿Todo es poesía? Sí, todo es poesía. ¿Todo en su vida es poesía? Sí, 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 sí. Todo está muy, muy relacionado con la poesía. No, porque es un todo, no hay por un lado. Es como nuestro ser, ¿no? No puedes separar un brazo del resto, todo está unificado. ¿Y qué palo del flamenco es más poético que otro? No, son todos. Todo está dentro del digamos, del mismo paquete artístico. José María, ¿con qué instante o momento del flamenco, de toda su trayectoria, se quedaría? Ese momento en el que le ha llegado ese pellizco y diga, ya con este momento, ya yo estoy completo. Sigo insistiendo en esas consideraciones de tiempo, lugar y gente, cada uh-huh. época, cada momento. El flamenco el flamenco son momentos. Como en el arte, ¿no? En toda manifestación artística, cuando te llega, cuando te transmite, y tú estás también predispuesto a que te transmite esa interrelación que se produce entre la persona que recibe el mensaje artístico y quien lo emite, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Esos son momentos. Y eso ocurre con el flamenco, ocurre con cualquier otra manifestación artística, ¿no? Yo me voy a veces al Museo del Prado a visitar un cuadro, a hablar con un uh-huh. cuadro.
no a ver una exposición, sino un cuadro determinado, ¿no? Y entonces se produce ese diálogo entre el cuadro, que tiene una energía y transmite una energía, y yo que la recibo. Que puede ocurrir también eso, pues en un concierto de música sinfónica, por ejemplo, o en un concierto de jazz, o en un concierto flamenco, ¿no? Siempre ese diálogo que se establece, porque la manifestación artística tiene una energía. A veces son momentos de una energía muy poderosa que te envuelve y que te llega directamente a tu corazón. Y ese es un momento que ocurre, y no ha habido un momento específico, sino han sido muchos momentos. Y esos muchos momentos, esa energía que vive es la que le sigue dando esa reiterada energía para seguir trabajando, para seguir escribiendo. Sí, claro, naturalmente que sí. El arte... Así, hasta cuando pueda, ¿no? Bueno, como dice mi amigo Miguel Río, los viejos rockeros nunca mueren. Así que ahí vamos. Efectivamente es así. Ya para terminar, José María, cuando usted asiste a un evento, ya sea el Festival de Jerez o sea en otro lugar, los artistas lo miran con recelo, le tienen ese respeto, no. A ver qué va, a ver qué crítica, a ver qué va a escribir Velázquez Castelo no, de mi espectáculo. No, porque yo no hago crítica, yo no critico a nadie, no sé criticar. Yo escribo, yo hago comentarios, por uh-huh. ejemplo, hago previos, uh-huh. ¿no? Que en periodismo, como sabe perfectamente lo que es, y le hago entrevistas. En mi programa de radio hago continuamente entrevistas, por ahí ha pasado todo el mundo. Tengo entrevistas magníficas con todos, ¿no? Y lo que hago es charlar, como dos viejos amigos que nos reunimos a charlar. Y me cuentan cosas que a lo mejor no la cuentan en otros momentos, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque en mí ven una persona también artista, como ellos, uh-huh. y un amigo. Y un amigo que respeta al arte. Pues con eso nos vamos a quedar. José María, muchísimas gracias por gracias. Habernos acompañado gracias este programa, en esta gracias. Entrevista de Palacio. Tener la oportunidad de poder también conocerlo más en profundidad, en persona, haber tenido unas pinceladas de sus vivencias, porque en ese sentido podríamos tener 4, 5, 6 o los programas que hiciesen falta, y un placer haberle conocido personalmente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias.